Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, que ha vuelto para contar la actualidad policial judicial aquí en la provincia de Misiones. Estamos en plena Feria Judicial de Invierno y aprovechamos la ocasión para hablar de otras temáticas que salen de los casos policiales judiciales puntuales. En esta edición vamos a compartir dos entrevistas. Una tiene que ver con el subsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia de Misiones, el doctor Ariel Marinoni, que nos va a hablar un poco de la actualidad carcelaria y puntualmente de una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la producción agropecuaria en el penal de Loreto. Por un lado. Por otro lado, vamos a hablar con el comisario inspector Claudio Lutke, jefe de la Unidad Regional 6 de la Policía de Misiones, que tuvo la gran experiencia de haber participado en la República Popular de China, único representante en Misiones fue, de una capacitación que reunió a representantes policiales de toda la Argentina en un intercambio cultural muy importante con ese país asiático. Este es el material que vamos a compartir en esta edición de Expedientes. La Unidad Penal 1 de Loreto tiene un predio que supera las 200 hectáreas. Actualmente está en etapa de análisis y pronta concreción un proyecto para aprovechar las tierras de esa colonia carcelaria para la producción agropecuaria. Puntualmente están trabajando los ministerios de Gobierno y de Agricultura Familiar para darle cuerpo a esta idea que va a servir para dos cuestiones. Primero, fortalecer la capacitación laboral de los internos que están en una etapa más próxima a la liberación. Y por otro lado, autoabastecer a la Unidad Penal 1. Esto nos decía sobre esa temática y otras vinculadas a la cuestión carcelaria el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni. Loreto históricamente es una unidad que trabaja mucho el tema de la agricultura, de la producción dentro de la unidad. Una unidad que por sus dimensiones brinda estos beneficios. Es una unidad con más de 240 hectáreas. Donde un 40% es monte, pero el resto es un área muy productiva. Nosotros, el ministro de Gobierno, junto con la secretaria de Agricultura Familiar, iniciaron tratativas para poder iniciar un proyecto en otra escala, un proyecto de una magnitud más grande, donde el Ministerio de Agricultura Familiar nos brinde capacitación especializada sobre la producción, y también lo que es la materia prima. Realmente es muy importante para nosotros porque nos va a dar un doble efecto, un efecto de formación especializada en la materia para los internos que estén en una fase de ejecución y puedan participar de este tipo de formación, y a su vez nos da la posibilidad de trabajar el autoabastecimiento de las unidades. La familia siempre es muy importante en los procesos de ejecución. Sin duda que los resultados más mejores en lo que hace al proceso de resocialización es cuando la familia acompaña. En este caso, el objetivo principal va a ser el autoabastecimiento de la unidad. Existe también la posibilidad de que los internos que trabajan en el área puedan adquirir esos bienes, vamos a decir, de lo que es la producción agrícola. Y sin duda poder colaborar con el mantenimiento de su familia también es una posibilidad y seguramente va a funcionar de esa manera. También hay una iniciativa que tiene que ver con la incorporación a este tipo de actividades dentro de cárceles de una cooperativa para la producción porcina. ¿Cómo es ese proyecto que están trabajando? Sí, es una cuestión similar. En Loreto también ya existe producción porcina, una escala más pequeña. Hemos tenido iniciamos las tratativas con una de las productoras porcina más grandes que tenemos en la provincia, y la idea es que ellos puedan brindar la materia prima, o sea el lechón en su fase de crianza, más los alimentos para que se pueda tener unas determinadas características que ellos exigen, obviamente la formación a los internos para que puedan llevar adelante una producción. Estamos hablando de que la producción de cerdos demanda una determinada calidad, por ende formación, determinado alimento, determinados lugares, también la parte, vamos a decir, la infraestructura para poder tener la cría de estos animales. Sí, también es algo que va a tener muy buenos resultados y que va a generar a la unidad poder contar con, nuevamente, con lo que hablamos recién de autoabastecimiento.
¿Cómo lo toma la población carcelaria este tipo de iniciativa? Digamos, ¿se engancha en esto? ¿Tiene expectativas? Porque también se depende, digamos, de esa faceta, de la voluntad que pongan los internos para que salgan adelante los proyectos. Sí, mayormente la población lo toma muy bien, primero por la capacitación en sí, la formación en sí, que a ellos le sirve para la etapa posterior a la reclusión, cuando salen y se encuentran con la sociedad, poder tener una herramienta más de trabajo, sin duda que hoy es muy importante. Y lo otro es la cuestión de poder generar actividades dentro de la unidad que le generen este beneficio que hablé en la etapa de ejecución, que va a ser valorado al momento de realizar los informes para poder obtener en un determinado momento su libertad. Lo otro que le quería consultar tiene que ver con otra cara importante en la etapa de reinserción, que es la capacitación. Tengo entendido que se está trabajando bastante en la unidad carcelaria, no solo en Loreto, sino en la demás, en lo que tiene que ver con terminación de estudios secundarios, primarios en algunos casos. ¿Cómo es el trabajo en ese sentido? Sí, lo que hace a la educación, a la terminalidad primaria y secundaria, las escuelas que funcionan dentro de las unidades trabajan con el Consejo General de Educación, son docentes del Consejo General de Educación y funcionan dentro de las unidades. Hoy día contamos con escuelas primarias en todas las unidades y con escuelas secundarias en casi todas las unidades, hay una sola que no la tiene. Es esencial, como lo venimos diciendo, la parte de formación, que puedan tener su terminalidad escolar. Lo que tiene que ver con la situación en cuanto a cantidad de internos, cantidad de colonias penales aquí en la provincia. Es, en el norte argentino y probablemente en gran parte del país, una relación numérica, digamos, que le da a la provincia la tranquilidad de que se aleja a fantasmas como del hacinamiento y otros inconvenientes. ¿Cómo es la situación actual hoy, después de la inauguración de dos colonias penales como han sido la de Puerto Rico y la de Cerro Azul? Nosotros tenemos, como vos le dijiste, dos unidades nuevas que han sido inauguradas recientemente. Tenemos una población penal acorde a la estructura carcelaria que tenemos en la provincia. Están trabajando obviamente a plenitud, pero sin generarse estas situaciones como manifestadas de hacinamiento. Por último, ¿cuáles son las demandas que se reciben acerca de la población que está privada de su libertad? ¿Qué es lo que más piden cuando tienen encuentros con funcionarios, cuando se hallan en el mano a mano con las personas que los cuidan, en este caso la gente del servicio penitenciario? ¿Cuáles son esas demandas y cómo se canalizan? Las mayores demandas que por ahí se generan dentro de la unidad con los internos es precisamente lo que yo te manifesté, la familia. Lo que más se necesita de lo que más necesitan los internos hoy es la familia, el acompañamiento familiar. Muchas veces el mismo personal penitenciario se encarga de acercar a la familia, de generar espacios de encuentro, porque es el eslabón principal que ellos necesitan para poder llevar adelante sus días dentro de una unidad. En cuanto a las nuevas obras de infraestructura, inauguraciones que ha hecho la provincia, hay tres que son muy importantes, que tienen que ver con un jardín, con un tinglado para el trabajo en la unidad penal de El Dorado, y con en la flamante unidad penal de Puerto Rico, un CD de música que fue declarado de interés provincial y que ha sido producido por los internos del penal. Cuénteme un poco de estas iniciativas. Sí, recientemente ha sido inaugurado por el gobernador de la provincia el Jardín Maternal Manos Celestes, que tiene una particularidad muy importante, que es un instituto maternal para el personal penitenciario, para los hijos del personal penitenciario y a su vez también para las internas, para hijas, para niños que convivan con sus madres en las unidades, para que puedan estar en un espacio de crecimiento, de cuidado, en contacto con los chicos que están afuera, en este caso los hijos del personal penitenciario, que es un jardín con particularidades muy especiales. En todo el país es el primero que contempla esta posibilidad. Y con respecto a la otra iniciativa, la del tinglado, que también es muy importante. Recientemente también fue inaugurado por el señor gobernador un tinglado, un centro de trabajo en la unidad del Dorado, donde
se optimizó el trabajo en lo que hace a carpintería, que es un trabajo muy importante que se hace en El Dorado, y hoy cuentan con un espacio acorde para poder realizar esta actividad en cuanto a lo que hace a seguridad, en cuanto a lo que hace a la calidad del trabajo que ellos realizan. Y lo de Puerto Rico, por último. Lo de Puerto Rico, sí. Que también tiene que ver con esto, una expresión. Sí, más, exactamente. Digamos, ocupar el tiempo de una manera, se realizó un trabajo muy importante con internos de Puerto Rico, chicos que son músicos, que realizaron un CD donde manifiestan mucho de su realidad, de su situación, de qué los llevó a estar hoy dentro de una unidad. Y este CD fue reconocido ahora la semana pasada como de interés provincial, este trabajo que realizaron los chicos, así que estamos muy contentos con esta labor que obviamente se puede llevar adelante por la actividad que realiza el personal penitenciario, que es quien los incentiva y quienes toman este tipo de iniciativas que salen de los internos, pero que si no fuesen canalizados por el trabajo que hace el personal penitenciario, no podrían ser realizados. Desde diciembre del año pasado, el comisario inspector Claudio Lutke está al frente de la Unidad Regional 6 de Alem, que tiene base en esa localidad, pero que abarca alrededor de 13 municipios de la provincia. Este año, Lutke, en representación de la provincia de Misiones, de la policía de la provincia de Misiones, acudió a una capacitación en la República Popular de China. Esto fue organizado por ese país asiático, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y aquí coordinado por el Ministerio de Gobierno. Lutke fue el único representante misionero en ese lugar, donde compartió capacitación, intercambio cultural y sobre todo intercambio de experiencia con los policías de la República Popular China. Una experiencia muy rica que nos va a detallar en esta entrevista. Un gusto recibirlos y tener la posibilidad también de contarles un poquito esta única experiencia que seguramente voy a tener en mi vida. Todo comenzó con una invitación que me llegara personalmente a mí por parte del actual ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Gabriel Pérez, quien en un principio me pregunta si estaba en condiciones o tenía las ganas de participar representando a nuestra institución. Por supuesto, desde el principio le manifesté que sí. A partir de allí se iniciaron todas las gestiones a través de la Jefatura de Policía, con la autorización del gobierno de la provincia, para emprender este viaje de más de 3 días. Como decías vos, en la otra punta o en el otro extremo de nuestro planeta. Y a partir de allí comenzamos a prepararnos para conocer un poquito con qué nos íbamos a encontrar, porque la verdad que una experiencia única, así que tuvimos la posibilidad de algunos días prepararnos para emprender ese viaje. Para que la gente sepa, ¿cómo estuvo compuesta la delegación? Bien, éramos 32 personas, a mí me tocó representar a la policía de la provincia de Misiones, éramos oficiales superiores de la mayoría de las fuerzas. Estuvo gente de la policía de Jujuy, de Tucumán, Catamarca, Salta, de la provincia de Entre Ríos, de Río Negro y Santa Fe, además de la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires, además también estuvieron fiscales federales de Santa Fe y Buenos Aires y fiscales de la justicia de instrucción y investigadores de la DDI de Buenos Aires y de Santa Fe también, un total de 32 personas las que viajamos todos juntos. Esto fue importante también porque más allá de esta capacitación que te voy a contar después en detalles algunos puntos, nos permitió también generar un mayor vínculo de lo que por ahí se tiene, en realidad la provincia ya lo tiene, nuestra policía lo tiene con distintas policías e instituciones del país, pero también me permitió a mí en lo personal, que por supuesto lo voy a utilizar a nivel institucional, un acercamiento a otras policías y a otras instituciones del país. Con respecto a las temáticas abordadas, ¿qué tenían previsto y qué es lo que se les impartieron allá en cuanto a contenido? ¿Cuáles fueron las temáticas puntuales? Bien, nosotros en principio estas 3 semanas que estuvimos allá, estuvimos en la Universidad de Seguridad Pública de la República Popular de China. Es una universidad donde se forman en posgrado en seguridad, criminalística, derecho. Allí tuvimos la posibilidad de capacitarnos. En principio la temática, nos presentaron ellos el sistema policial chino. Hay que destacar de que allá tienen una única policía, que es una policía nacional.
dividida en dos partes, o si quieren, en dos tipos de policía. La policía que trabaja en la calle con el común de la gente, que es una policía que está desarmada, simplemente usa otros mecanismos de intervención, y la policía armada, dispuesta a custodiar los edificios públicos, edificios federales y edificios del gobierno. Además del sistema policial, el sistema administrativo, cómo está conformado el sistema de gobierno, cómo está o cómo trabaja la justicia también desde su ámbito. Estuvimos capacitados por jueces, por policías y por instituciones que, como bien dije, forman parte de esta Universidad de Seguridad Pública. Además de esta cuestión netamente referida a la justicia y a la policía, también tuvimos la posibilidad de ver algunos temas relacionados a la cultura, a la música, a la caligrafía, a la cocina, a las artes marciales, como es el tai chi, al deporte y a otras distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento en general de la República Popular de China. Tuvimos la posibilidad de viajar a otros lugares también, pero puntualmente se trabajó en la cuestión netamente de la seguridad en un contacto directo con la policía. ¿Qué particularidades encontraron ustedes en base a su experiencia acá en la Argentina y en China en cuanto al accionar de la policía en el día, accionar policial en el día a día? Por ejemplo, un policía que trabaja en una comisaría, ¿cómo es la rutina de ellos? ¿Qué notaron así de particular? Bien, como te decía, tuvimos en materia de conocer a la policía nacional de allá la posibilidad de justamente conocer no solamente la universidad pública, sino también la escuela de formación, donde se forman más de 10.000 alumnos, el museo, distintos organismos. Y puntualmente visitamos a una comisaría, donde vimos el funcionamiento, la tarea diaria del policía, que cumple funciones también de 12 horas de guardia, es atender al público. Allí, a diferencia del contacto directo que tenemos aquí, allá el contacto es a través de un sistema de micrófonos, están separados, no toman contacto directo con el público, allí la gente se acerca a formalizar la denuncia. En cuanto a la investigación, también tienen policías de investigación. La particularidad de las comisarías, por ejemplo, es de que allí tienen, cada dependencia tiene su sistema de biosystem, que aquí lo tenemos por unidad regional, donde identifican al detenido o al sospechoso. También la particularidad de que allá detenidos o sospechosos son directamente interrogados por personal policial que está dedicado a la parte investigativa. Lugares acondicionados para ese tipo de interrogatorio, donde el sospechoso es sentado frente a dos efectivos policiales, allí es interrogado respecto a su accionar en el delito que se le investiga. Todo esto está filmado y, por supuesto, es remitido a la justicia como elemento de prueba fundamental. Y la particularidad que con la que también nos encontramos y que tenemos aquí es el sistema de biovigilancia. Es un sistema muy moderno, muy implementado y que se utiliza prácticamente en todos los pueblos y ciudades, con un sistema muy amplio, prácticamente tienen cámaras en todas las esquinas. Cada dependencia policial tiene su sistema de monitoreo, con personal policial trabajando allí, que prácticamente monitorean toda la ciudad, trabajando, por supuesto, en la prevención del delito a través de esta tecnología. Así que el sistema prácticamente es el mismo, con un aporte fundamental a la tecnología, tal cual decías, con el sistema de biovigilancia que es utilizado prácticamente en todas las localidades de China. ¿Cuáles son los delitos que, de acuerdo con lo que les informaron ustedes, son los que más se repiten allá? Primero, que hay menos, hablábamos que hay una menor cantidad de delitos. Y segundo, ¿cuáles son los que más les lleva trabajo a la policía de China? Bien, ellos, el sistema es muy riguroso, el sistema de leyes es muy riguroso. Hay que tener en cuenta de que en ese país aún rige la pena capital, que es la pena de muerte. Ante la comisión de algún delito grave, las personas son condenadas a pagar con la propia vida ese tipo de delitos. Los delitos más comunes por ahí tienen que ver con algunos delitos en contra de la propiedad que por ahí se venden en las afueras de la ciudad o de los pueblos donde por ahí no tiene ese sistema de biovigilancia que está implementado prácticamente en la ciudad, en el subterráneo, en el colectivo, en todos los lugares públicos. El sistema es monitoreado a través de las cámaras. Entonces allí el delito en contra de la propiedad es mucho menor, pero existe.
cuestiones que tienen que ver con hechos, algunos hechos de violencia también que tienen y que son atendidos en las comisarías, pero al tener un sistema tan riguroso de leyes, es muy bajo el índice delictivo en este sentido. Por supuesto que hay intervenciones de distinto tipo, pero es muy bajo teniendo en cuenta la rigurosidad con que actúan. Nos manifestaba uno de los jueces que nos capacitó y que nos contaba el sistema del procedimiento de la justicia penal de China, de que prácticamente en un mes, dos o máximo tres meses en el caso de un delito grave donde se le ejecuta con la pena de muerte a un delincuente, máximo tres meses. Y la participación del abogado defensor es prácticamente mínima. Allá la justicia deposita y mucha confianza hacia la intervención policial. Como te decía hoy, la policía tiene la posibilidad de interrogar e indagar al detenido en este sentido, y todos los elementos de prueba que se reúnan los reúne la policía como auxiliar de la justicia, que lo hacemos nosotros también, y es puesto a disposición de la justicia. Pero mayormente, y mientras estuvimos allá prácticamente, y mientras anduvimos por la calle recorriendo lugares o participando, no hemos observado o no hemos visto, al menos en la calle, alguna intervención policial por delitos comunes que a veces ocurren, ¿no? ¿Cómo es eso de un policía que no anda armado, digamos? ¿Cómo es el trato diario o la actividad diaria, y qué tipo de elementos usan, por ejemplo, ante una intervención o ante la posibilidad de una intervención? Bien, nos decían de que la policía, la que brinda la seguridad al ciudadano en la calle, la que está en la comisaría, la que patrulla las calles en el móvil policial, no usa armas de fuego. Esto tiene que ver un poquito con que en ese país está prohibido el uso del arma de fuego, más allá de las Fuerzas Armadas y de la Policía Armada, que es, como decíamos hoy, la que custodia los edificios públicos, edificios federales y edificios del gobierno. Pero la policía común, la que está en la calle, no usa armas de fuego. Están ellos custodiando las calles o hacen su trabajo de prevención con algunos elementos, como ser elementos que les voy a mostrar en imágenes, lo usan muchísimo para la reducción, para la dispersión o, si se quiere, disuasión de algún tipo de manifestación o de actuación o de algún delincuente que esté cometiendo algún delito, alguna infracción en la calle. Justamente actúan usan estos elementos que permiten reducir rápidamente al agresor o al delincuente y ser, por supuesto, trasladado a la comisaría. Pero se ha notado muchísimo el respeto que existe desde la comunidad hacia el policía. Nosotros mismos nos identificábamos con una credencial cuando circulábamos o cuando íbamos a distintos lugares públicos también, y notamos la particularidad que tiene la policía. Así que creo que por su forma de ser, por su idiosincrasia, por su disciplina, por su cultura, por todo lo que tienen ya de muchísimos años, la policía tiene su lugar muy alto en ese país. Es por ello de que, como decíamos hoy, no usan el arma de fuego. Así que creo que tiene que ver un poquito con eso, con la formación y con la disciplina que tiene la población. Tuvo la oportunidad de exponer ante los otros participantes de esta capacitación y también los docentes nuestra situación, mejor dicho, la situación de misión en este ámbito regional y también el desempeño de la policía de la provincia. ¿Me puede contar un poco cómo fue esa exposición delante de los demás colegas suyos y también de los instructores allí de China? Es así, tuvimos la posibilidad de, ya en el cierre de esta capacitación, presentar un trabajo muy importante que lo he presentado allí con el aporte aquí de la Jefatura de Policía, por supuesto, con la supervisión del actual jefe de policía y el ministro, respecto en principio a la forma de gobierno. Ellos pensaban de que nosotros también funcionamos como única policía a nivel país, y le contábamos en detalle de que no, que somos policías provinciales, de que existe un sistema de gobierno, tenemos un gobernador, un vicegobernador, todo el sistema nuestro, me ha tocado relatar. Y a nivel institucional, sí, contarles cómo era la intervención, con la particularidad de que nuestra provincia está inmersa entre dos países, Brasil y el Paraguay, y por supuesto algunas prioridades en cuanto a la intervención y al trabajo que realiza la policía, precisamente lo que tiene que ver con el narcotráfico, el microtráfico, los delitos transnacionales y otras intervenciones que son poco comunes para ellos.
Les mostramos en esta exposición allí las grandes cantidades de droga que realiza la Policía de Misiones en las distintas intervenciones aquí, y muy sorprendidos ellos, porque hablar de toneladas, están muy sorprendidos. A propósito, preguntaban cómo eran los procedimientos. Allí pude contar en detalles cómo se hacía todo un trabajo previo con tareas de inteligencia, seguimiento, intervenciones telefónicas, un trabajo que lo venimos haciendo, además de los delitos transnacionales y la participación y la colaboración que existe de la Policía de Misiones con otras fuerzas, como ser la Policía Nacional del Paraguay en el combate al narcotráfico, con las policías de Brasil, sobre todo los tres estados que hacen límite con la provincia de Misiones. Así que una muy linda experiencia, y que fue muy, muy llamativo para ellos. Fue así de que generaron preguntas de cómo era el trabajo este. Así que la buena experiencia de haber compartido también desde nuestro sistema de gobierno cómo funciona, cómo estamos organizados, las distintas actividades que realizamos nosotros como policía única en la provincia de Misiones, de la diversidad de cosas que hacemos, porque trabajamos en la investigación, en la represión del delito, en la cuestión que hace a la parte pericial criminalística, al tránsito, a las distintas tareas que realiza la Policía de Misiones. Así que muy, muy sorprendidos los chinos, sobre todo los profesores que actúan allí en la universidad, se vieron muy interesados, y tuvimos la posibilidad también de dejarles ese material, ese PowerPoint, algunos videos que también les dejamos allá, para que por supuesto transmitan y enseñen a los alumnos de todo este sistema, de cómo funciona nuestra policía aquí en la provincia de Misiones. Buena experiencia entonces, y bueno, bienvenida sea al resto de la fuerza, todo el material que haya traído por allá, y sobre todo la transmisión de la experiencia. Le voy a hacer una última pregunta, pero que no tiene que ver con su capacitación, sino que el tema de la seguridad acá en Alem. Me dijo hace unos minutos que son 6 meses su gestión aquí en la unidad regional. Quería escuchar un poco un balance de lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad aquí en la localidad de Leandro, en Alem. Bueno, la verdad que en principio al asumir ese compromiso allá por el mes de diciembre del año pasado, responsabilidad que me fuera transmitida por parte del ministro y luego por el jefe y el subjefe de la policía, trabajar en esta ciudad que, como saben ustedes, es muy conocida a nivel provincia por lo que es Leandro en Alem. Una ciudad ordenada, una ciudad que tiene varias fiestas, una ciudad que por la idiosincrasia de la gente es muy tranquila en materia de seguridad. Fue así que asumimos ese compromiso y bueno, empezamos a trabajar con algunas ideas nuevas que ya las hemos ejecutado. Tuve la posibilidad de, en los inicios de la gestión y ya planificando lo que iba a ser el trabajo, reunirme con prácticamente todos los intendentes de los municipios, de los 13 municipios que componen este comando regional, para contarles un poquito cuál era la idea, que ellos también, como jefes comunales, también transmitan algunas inquietudes y sugerencias, por supuesto. La posibilidad de reunirme con los foros de seguridad, en un principio, con los cuales seguimos trabajando, y a partir de allí, por supuesto, comenzar a trabajar ya en materia de seguridad, con la premisa de nuestro gobernador, de lograr una policía de proximidad, una policía que esté cerca de la gente. Y una policía cerca de la gente es una policía en la calle. Fue así de que se fueron planificando y se siguen trabajando sobre operativos en los que prácticamente todos, encabezados por quien les habla, realizamos operativos en la calle. La gente que está en la tarea administrativa hace un alto también allí en su tarea, y sale a la calle, se pone el uniforme, sale a la calle a charlar con la gente. Hemos logrado ese acercamiento que, si bien ya se lo venía haciendo, hemos logrado ese acercamiento del vecino a que lo invita al policía a tomar un mate, a comer un reviro, a comer una chipa, a comer o a compartir un almuerzo, si se quiere también, porque se ha trabajado y mucho en la zona de colonias, cosa que también la estamos reforzando. Y venimos bien, porque muy buenos comentarios por parte de la gente. La gente se siente tranquila al ver al policía que camina, que patrulla. Y en el marco de estas tareas también hemos creado aquí, y por indicación de nuestro ministro, la patrulla motorizada, que fue puesta en funcionamiento con un gran aporte del municipio, porque teníamos algunas motocicletas y el intendente aquí de Leandro en Alem, don Diego Sartori, nos ha cedido
en carácter de si bien es un préstamo a la institución, pero prácticamente ya van a cumplen funciones, dos motocicletas tipo cross nuevas que forman parte de estas patrullas motorizadas y que están trabajando ya en las calles de la ciudad. También no hay que dejar de agradecer a los otros intendentes también que siempre hacen su aporte en materia de seguridad, colaborando con cada una de las comisarías, pero esa es la idea, trabajar fuertemente en la prevención, porque creo que, y siempre le transmito a los jefes que trabajan conmigo aquí, de que la tarea de la prevención es fundamental, porque no tenés el dolor de cabeza después de andar corriendo detrás del delincuente o tratar de esclarecer un robo, o la persona que ya fue víctima o resultó damnificada por alguna situación, ya el daño está cometido. Entonces hay que trabajar fuertemente en la prevención. En la prevención destaco también el trabajo con la justicia. Yo me he reunido varias veces ya con la doctora Selva Raquel Sueta, la jueza de instrucción número 5. Nosotros, prácticamente todos los municipios aquí están bajo su responsabilidad. La predisposición de la justicia, con una justicia presente aquí, cuando tenemos algún hecho relevante o grave, si no va ella, está alguno de sus secretarios brindando o haciendo el aporte a través de las directivas para que el personal trabaje respaldado y siempre haga bien las cosas. Así que también una justicia de instrucción presente. Desde la justicia, en lo que hace a la parte civil, a la cuestión familiar, también trabajamos muy bien con la Comisaría de la Mujer, porque tenemos un gran índice, como en prácticamente todos los lugares, de hechos que tienen que ver con violencia familiar, violencia de género. Es así de que se ha reforzado y mucho el trabajo desde la Comisaría de la Mujer, también con un aporte fundamental desde la justicia de familia. No hay que dejar de mencionar a la justicia de paz también, que toman correctivos muy, muy correctos al momento de actuar, al juez de falta de la ciudad. Y en este aspecto yo quiero destacar de que, como privilegiados, recientemente la provincia ha adquirido dos alcoholímetros nuevos, uno ha quedado en Posadas y el otro ha sido destinado aquí a la Unidad Regional 6 de la Andronalem, con lo cual estamos ya trabajando en la cuestión vial, que no es un tema menor, es un tema muy delicado y en el que hacemos hincapié, son uno de los pilares de esta actual gestión de gobierno y policial. Así que también viene muy bien esta herramienta fundamental de trabajo para trabajar en lo que son los hechos viales, y que seguramente tendrá mucho provecho en el ámbito de la ciudad. Y finalmente contarte también que hemos reforzado y mucho la relación o el vínculo con las instituciones intermedias, con las instituciones deportivas, con las iglesias. Tenemos aquí en Leandro Nalem un cura párroco que es capellán de la institución, el padre Carlos, que también nos da una mano fundamental para esto. Es así de que se vino trabajando y muy bien, sobre todo con las instituciones deportivas, porque creo yo de que esto es fundamental, sobre todo porque allí participan nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son, así como los niños, la base de esta sociedad, son el presente, pero que son, por supuesto, la base de esta sociedad. Así que apoyamos al fútbol, apoyamos al rally que va a estar próximamente aquí en la ciudad, a las trillas, a todas las actividades que hacen desde el municipio. Más allá del aporte del gobierno a la provincia o el aporte municipal, la institución también está presente para que, por supuesto, se desarrollen y se sigan haciendo este tipo de eventos en la ciudad, y por supuesto la intervención policial para darle tranquilidad y seguridad a estas cuestiones. Comisario, muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio y por supuesto agradecerles a todos, en especial a toda esta comunidad aquí de la parte de la provincia por acompañar a la gestión policial. El trabajo nuestro no es un trabajo fácil, es un trabajo en el que debemos estar las 24 horas del día, pero sin el aporte de la comunidad no podemos hacer nada. Así que yo quiero también destacar el aporte que hace la comunidad a esto y, por supuesto, agradecer a mis superiores, desde la jefatura, la subjefatura, al subsecretario de Seguridad y Justicia y también al ministro de Gobierno y, por supuesto, a nuestros conductores políticos, la oportunidad que me dan de conducir los destinos de esta unidad regional. Y por supuesto haremos y daremos lo máximo de nosotros y todos los 410 policías que trabajamos aquí en Alem, lo máximo y lo mejor de nosotros para que tengamos y sigamos en una ciudad y en municipios tranquilos como lo son estos municipios. Hasta aquí Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Muchas gracias.